fue lo que más te gustó del equipo hoy? Cuando logramos tener la pelota y jugar con la dinámica que le dimos y lo que generaron, porque generaron mucho, hicieron tres tries, generaron varios quiebres, tuvimos oportunidad de otros y tuvimos muy poco la pelota. Lo que pasa es que hoy fue un partido, como estaba diciendo, que se nos cobraron 23 penales, eso es un número que no puede tener un equipo. Habrá que analizar bien ese detalle porque a partir de eso los bolonios lograron imponer su estilo, su ritmo, lo que ellos querían, lo que iban a buscar, un juego estático que lo que a nosotros no nos conviene y no lo queríamos. No fue para nada bueno. Entramos toda la semana una cosa y no nos pudo salir. Barbarian franceses por ahí no son, en los primeros minutos tuvo mucha la posición de la pelota y no defendimos bien y hicimos muchos penales, a veces por mérito del rival, otro por errores nuestros, y bueno, a partir de eso hice un try de mall, un try penal y otro try de una jugada, y a partir de ahí nosotros no hicimos pie nunca, ni en ataque, ni en defensa, y bueno, se nos fue complicando el partido. ¿Cómo evaluás tu partido? Bien, creo que yo hago mi evaluación después de mirarme bien en los videos, tratando de buscar el detalle, pero me voy conforme. Tuve algunas pelotas para atacar, otras para defender, pero bueno, no quiero hablar antes de verme bien en los detalles. 3 años y 4 días sin jugar en los Pumas y hoy fue tu regreso. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad, muy contento. Estaba un poco nervioso después de tanto tiempo, pero la verdad, feliz. La verdad, perdimos, pero bueno, poder volver a estar en un conjunto argentino, la verdad que me enorgullece mucho. ¿Indisciplina y el scrum crees que fueron por ahí los principales déficits del equipo hoy? Sí, cometimos muchos penales. El primer tiempo hicimos 9 penales y en el scrum lo sufrimos. Son cosas que hay que corregir, no es nada grave, pero tantos penales te hacen perder un partido. Llegábamos, como dije antes, llegábamos a las 22 de ellos para tratar de marcar puntos, cometíamos un penal y otra vez a nuestro campo a jugar. Así que la semana que viene creo que hay que corregir esos detalles y volver a jugar como hoy, que el sistema de juego se vio y salió. Creo que tuvimos muchos errores, pelotas perdidas y penales, que eso contra un equipo de estos lo notabas al toque y bueno, ahora hay que corregirlo para poder jugar el viernes. La verdad que perder un partido con un equipo que nos estamos preparando para otra instancia y para un equipo que como Barbarian, ¿no? Que es un conjunto de jugadores que se arman para jugar dos partidos. Duele bastante, así que bueno, hay que ver el partido, analizar y empezar a corregir las cosas que fallaron. ¿Cómo se vive esta previa mundialista? Sabiendo que quizás no vas a tener chances, pero ¿cómo es convivir con este plantel? No, totalmente, yo estoy disfrutando del día a día, donde me toque jugar siempre estoy orgulloso, así que ahora ni pienso en eso, pienso en jugar, en poder jugar el viernes y después de lo que venga, pero no voy más allá de estas 2 semanas. La tradicional pizzería argentina te espera en la esquina de Rioja y Paraguay. Hacé tus pedidos al 424-2995 o al 449-1169. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos la semana que viene con más del Torneo Regional del Litoral y el Duendes Jockey. Búscanos el próximo lunes. Chau, gracias. Vaya.